Comenzamos directamente con la receta. Aquí lo principal es el ajo y puedes utilizar 4 o 5 dientes dependiendo de lo grandes que sean. Lo que tienes que hacer es evidentemente quitarles la piel y luego cortarlos en rodajitas más o menos finas. Por otra parte vamos a utilizar jamón, 4 o 5 lonchas. Y lo que haremos será cortarlo, es decir, picarlo en daditos pequeñitos pequeñitos. Así que yo tengo una hoja o lámina sobre otra y lo que haré estas lonchas es cortarlas así en tiras largas para luego poder picarlas todas a la vez y acabar primero y hacer estos pedacitos pequeñitos de jamón que le va a dar una gracia a la receta que alucinas. Y ahora, el otro ingrediente salvaje, importante y fantástico, el pan, que es un poco al gusto de cada uno. La cantidad de pan es a tu gusto. Si quieres que quede muy denso y potente, haz como yo y colócale mucho. ¿Que quieres que quede suavecito y muy licuado? Pues ponle poco. Eso, al gusto de cada uno. Otra cosa buena es que puedes utilizar pan de días anteriores, que no pasa nada. Y ahora a cocinar. Colocamos aceite al gusto en una cazuela, la cual vamos a poner a fuego medio. Y vamos a esperar a que se vaya calentando un poquito. Cuando notes que está un poco caliente, añades el ajo y le das unas cuantas vueltas. Cuando notes que se empieza a dorar, añades ese jamón que habíamos picado antes. Aunque también podrías hacerlo con chorizo, recuerda ese detalle. Yo voy a utilizar jamón, así que ¡para adentro con él! ¡Venga! Ya ves que estoy utilizando jamón. Pero puedes hacerlo perfectamente también con chorizo y te adelanto que también sale para chuparse los dedos. Y haremos lo mismo que con el ajo, remover de vez en cuando y esperar a que se ponga un poco crujientito, que veas que se va dorando un poquillo también. Después añades una cucharada de pimentón, que en algunos países llamáis paprika. Si os gusta, podéis poner la mitad de pimentón dulce y la mitad de pimentón picante para darle un toque extra. Eso ya a gusto de cada uno. Y como ves, le das unas cuantas vueltas y cuando está calentito vas añadiendo el pan. A mí me gusta hacerlo poco a poco. Añado una parte y le doy unas cuantas vueltas. Cuando veo que ya está calentito y un poco impregnado, añado el resto. Y así hago que todo el pan coja consistencia y saborcito, que se impregne bien. Aquí también ya os digo que es un poco a gusto personal. Hay quien le gusta muy caldosa, con lo cual añade muy poco pan, o quien la quiere con muchísimo cuerpo, como es mi caso. Así que yo le añado un montonazo, prácticamente 3/4 de barra. Bueno, mezclamos muy bien que esto se vaya impregnando un poquillo y ahora a darle sabor y caldito. Para ello, un caldo de pollo que tengas por ahí o directamente comprado. Necesitamos un litro, así que lo añadimos todo ahí directamente. En mi caso es comprado, así que del Tetra Brick directamente. Y en esto vamos a hacer el toque final, que es simplemente cocer un poco la mezcla para que todos los sabores y texturas se unan. Ya te digo que se hace súper rápido, en cuestión de 5 minutos lo tendremos. Lo que hago es lo siguiente. Tengo el caldito. Espero que se vaya calentando. Y una vez que esté calentito, con ayuda de cualquier utensilio de madera, voy dándole unas cuantas vueltas, impregnando bien el pan. De hecho, mientras lo hago, te pido que le des al botoncito de me gusta, porque eso siempre ayuda un montonazo. Y si quieres, que te suscribas al canal, porque así siempre estarás al día de las novedades. Como ves, el pan va impregnándose del caldo y se va haciendo blandito, así que se te va rompiendo poco a poco. Eso es lo que busco. Cuando ya esté convertido en una especie de pasta densa, añado un poco de agua para que quede bien cubierto todo. Y ahora sí, a cocinar durante 4 o 5 minutitos. A veces, si utilizas mucho menos pan, pues no vas a necesitar echar el agua. Eso depende de la cantidad de pan que hayas utilizado. Ahora lo que te decía, tapamos y cocinamos 4 o 5 minutitos. Y después, con ayuda de un tenedor o de unas varillas, le damos unas cuantas vueltecitas para que quede más cremoso y uniforme. Esto va a deshacer el pan y convertirlo en una textura más uniforme. ¿Ves?
Y una vez que lo tengas con la textura que a ti te apetezca, le añades el último ingrediente, que son 3 huevos. En mi caso, de los L, de los de tamaño L, que son los grandecitos, que pesan más de 63 gramos. Añades y rápidamente te pones a batir. Esto parece tontería, pero es increíble, porque además de darle un sabor fantástico, le da una textura súper, súper cremosa. Remueves durante 1 o 2 minutitos y ya tienes el recetón listo. Así que puedes apartar del fuego e irte a disfrutar. Claro que sí, voy a servirme una super ración porque yo tengo ganas de disfrutar. Así que allá va. Como os había dicho, densito, densito. Eso ya por gustos de cada uno. Con super pan, con jamoncito y con esta pedazo de pinta. Voy a colocarle 2 panecitos tostados para hacer un poco de contraste de textura. Y platazo digno de cualquier mesaza. Mira, 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 mira qué pedazo de receta súper barata, hecha prácticamente con restos y con un resultado que te va a encantar. Si lo quieres subir un poquillo más de nivel, puedes ponerle unos pedacitos más de jamoncito por encima y ya le darás ese contraste de color que siempre hace que las cosas entren tan bien por los ojos. ¡Mira qué platazo! Una receta súper sencilla, súper económica, de aprovechamiento, pero que está realmente buena. Mira, 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 mira qué textura más blandita. No me digas que no apetece una cucharadita ahora mismo. Y es que la clásica sopa castellana, también llamada sopa de ajo, siempre entra súper bien. ¡A disfrutarlo! ¡Ah, que era fácil! Y con unos ingredientes súper sencillos que normalmente tienes por casa. De hecho, aquí te los tengo todos anotados para que puedas coger papel y boli y no perderte detalle. Y mientras lo haces, yo voy corriendo a coger esto y disfrutar un poquito, claro que sí. ¡Allá que voy! Impresionante. Si no lo has probado, tienes que hacerlo. Queda cremosito, cremosito y con un sabor potente y delicioso. ¡Te va a encantar! Además, recuerda que se puede hacer tanto con jamón como con chorizo y que la cantidad de pan que le pongas es a tu gusto, si lo quieres más denso o más caldosito. Cuéntame aquí abajo en los comentarios cómo lo prefieres tú. Y mientras me respondes, puedes ver este otro vídeo que ya ves qué pedazo de pinta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Así estarás al día de todas las novedades. Y recuerda que tengo otro canal de recetas dulces que se llama Golosolandia.